estamos en sándwich. ¿Qué huele, vato? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Jefe, ¿tendrá usted mayonesa? Una evolución que he tenido será un abuelo Guzmán. Sí. El argentino que come verdura. Pero mira la milanga que me como. El pasto para... El pasto para las vacas. Estás picante, no sé qué tiene, pero estás picante. Pensé que le pusieron, ¿eh? Buenas, buenas, buenas. Es como la ¿cómo se llama? Matita. ¿Cumpleaños, River? Bruce. ¿Cumpleaños, cabrón? No. Hasta que voy a salir en el video, ¿eh? ¿Cómo se llama la? Tronchatoro. A ver. ¿Viste que? Este me está grabando de hoy, se va a decir. No me entra más nada en el plato, así que me voy. Muchachos, pensemos en el partido que sigue, pero haciendo bien las cosas en este. No quiero decir que estemos, me cuido para salir, no, no. Vamos a hacer bien las cosas en este, para que nos salgan bien durante toda la semana de trabajo y nos salga bien el próximo sábado. Tenemos que cerrar muy bien el torneo, porque nos viene, por supuesto, el repechaje y lo tenemos que agarrar luego bien preparado, muchachos. ¿Está? Dale, carajo, vamos con todo, ¿eh? Thank you.
de crisis. ¿Qué te desarrolla? Pelota dividida. Si voy, voy con determinación, no saco la pierna. Voy, voy leal, fuerte. Pero si no llego y voy, veo que no voy a llegar, me freno. No me vuelvo loco. Venimos a practicar lo que buscamos el próximo, la próxima semana. Entonces, no quiero que el árbitro, porque nos dijo el árbitro, a Baguido, a mí nos va a avisar si alguien anda desesperado, que lo cambiemos. Y no es la idea cambiar jugadores. La idea es tratar de intentar buscar el mejor desempeño para el próximo partido. Estar concentrados, no dejar que el rival cobre rápido. Nosotros tratarnos de avivar las pelotas en los saques de banda. Tratar de todos esos pequeños detalles e irlos mejorando, muchachos. Reitero, vamos a meterle con todo. Que Dios los cuide. Dale, dale. Vamos, dale, dale. Dale, parece que primero lo de adentro y luego de afuera. A uno de estos y aprietan y se dejan ir, pero a veces se deja ir este están completamente solos, porque los que rompen son los de atrás. Entonces, hasta haciendo nomás así, ¡tac!, se la dan, después regresan. Lo importante es que cuando estés en la pelota, somos las taches, perdón, estos van hacia adelante. Lo importante es que estés por dentro, ahora, más adentro, no tan pegado a la raya. ¿Para qué? Para que Chaca pueda estar ahí y pueda jugar contigo por dentro. Lo que está pasando por el otro lado, muy bien, se la agarra Ray y le pasa por fuera aquel, aunque no es zurdo, ya recibió 3 o 4 pelotas por acá. Y de repente, muchachos, estamos tirando muy buenos centros, y cuando no vamos tan claros para tirar el centro, uno antes del gol que hiciste, la quisiste dar así, o sea, hasta te acomodaste para dar así. Métele un zapatazo fuerte ahí en medio, como el que hicieron ellos.
Si Samir da un paso más, la vuelve a meter en nuestra portería. Porque la meten duro. Él se barre y no, no llega. Y el delantero tampoco, porque estaba muy atrás. Pero si nosotros metemos esa pelota entre tanta gente que está ahí, a lo mejor en lugar de cortar el tipo se la termina metiendo en el ángulo.